Vamos a dialogar con Tamara Stenberg, una de las comerciantes que están reclamando por la delicada situación que están viviendo los comercios en Córdoba. Tamara, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda tu audiencia. Bueno, ¿te contamos entre las imputadas? ¿Ha sido notificada? Mira, estoy averiguando en La Voz del Interior, que fue el medio que sacó esta noticia, y nadie sabe quiénes son los imputados, pero realmente esto, es muy triste. Y te voy a contar por qué es muy triste. Porque como verán, nosotros lo único que hicimos bajo un régimen de protocolo de distancia sanitario es cantar el himno y leer el petitorio que venimos bregando para tener una escucha activa de parte de la Municipalidad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. Creemos que nadie tiene la respuesta exacta, pero creemos en el diálogo y en trabajar en conjunto. Hemos presentado asiduamente distintos protocolos, inclusive hablando con el intendente, con Yarlora, nos dijo en su momento, estamos en zona roja, entonces ajustamos las medidas, la presentamos al COE, dieron el ok, no a todos, porque como sabrás, las galerías y los shoppings en la ciudad de Córdoba están cerrados. Y lo que planteamos es lo siguiente, nosotros respetamos la cuarentena, el tema de la salud es sumamente importante, pero si el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, quieren que nos quedemos en nuestra casa, pues a los señores gobernantes les decimos que necesitamos comer, vivir, pagar impuestos, pagar servicios, no solamente de nuestros locales, sino de nuestras casas, también pagar alquileres, pagar sueldos. Entonces, que nos digan, que nos den una solución para ver cómo se hace, cómo hacen ellos si no tuvieran un sueldo para subsistir después de 64 días sin tener ingresos. Tamara, entonces, si nos dan una respuesta, nosotros, fantástico, escuchamos, Pablo, y le damos para adelante y seguimos. Bien. Apoyamos esto, bien, pero no de esta manera. Bien. Me parece importante lo que está diciendo, porque hay como dos niveles. En un sentido, decir, apoyamos la cuarentena, bueno, estamos afectados porque hemos tenido que cerrar, ni una semana pudimos tener abiertos nuestros comercios, sigamos cuidándonos, sigamos respetando la cuarentena, pero con los negocios abiertos. Sin embargo, algunas otras voces ahí presentes decían, bueno, ya está, existe la vida, existe la muerte, vamos, salgamos todos, nos contagiemos todos, algo que la verdad es distinto, ¿no? Bueno, el tema es que dicen, inclusive estudios científicos, que la mayor parte de la población en distinto grado va a ser infectado por este virus. Y la realidad, Pablo, es que hasta que salga la vacuna no podemos estar encerrados. Sí cuidarnos como personas adultas y responsables. Y de lo que hablamos también es falta de educación. Creo que ahí radica todo. La gente no sabe, creen que el gobierno sabe que la gente, cree que la gente sabe qué debe hacer, pero mucha gente ni sabe. En Buenos Aires nos pasó en una entrevista, los periodistas no sabían lo que era un protocolo. Y el protocolo sanitario, hoy por hoy, en todas las empresas, en todos los rubros, es sumamente importante. Acá pedimos trabajar. Pero si se abren, como están diciendo, y habló el ministro de Salud de la provincia hace minutitos, si se abre, la realidad es que ya venimos golpeados por una recesión muy grande. Estos 65 días que va a ser el día de mañana ya, que tenemos a puertas cerradas, más la gente no va a salir a comprar a mansalva, porque hasta yo misma, como mamá, como ama de casa, como empresaria, me voy a cuidar con mis gastos muchísimo. Entonces vamos a necesitar también un salvataje, una ayuda del gobierno nacional,
provincial y municipal que no existe. Si a vos te dicen, en mi caso, señora Tamara, mire, el comercio va a abrir a partir de septiembre y va a ser gradual así, así. Y yo tengo una venta de lomitos, pero estoy vendiendo por delivery solamente 5 lomitos por día. Y estoy pagando 200.000 pesos de alquiler, más sueldos, más todo. Pues que me dejen a mí la libertad como empresaria, como comerciante, de si me voy a instalar esa sandwichería, esa hamburguesería en el garage de mi casa, porque no voy a poder hacer cargo, no me voy a poder hacer cargo y frente a esos gastos. Tamara, entonces, segunda... cuando pedimos ayuda, también decimos, queremos un plan, Pablo. Bien, según tenemos entendido, bueno, no, tenemos entendido no, lo acaba de decir recién el ministro de Salud de la provincia, que este fin de semana largo, bueno, se permiten nuevamente las salidas familiares y que de no mediar ninguna información extraña, algo que cambie la normalidad de los acontecimientos, el martes volverían a abrir los comercios. Así es, y con estas imágenes que están pasando, realmente... ustedes son periodistas en serio. En Buenos Aires, les cuento que el SUEM, acá la Municipalidad y la UTA, ha incendiado algunas partes de nuestra querida Córdoba, de lo cual nosotros estamos profundamente en contra. Pero nos han puesto todos en la misma bolsa, ¿sí? Como que nosotros incendiamos Córdoba. Quiero que sepa la gente que nosotros queremos muchísimo nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra Argentina. Es la primera vez que los comerciantes, los trabajadores independientes, salimos a manifestarnos de esta manera, tomando las medidas sanitarias para el bien de la sociedad. Bien. Pero ¿sabes qué, Pablo? Sí. Haciéndonos visibles. Bien. Porque... hasta ahora parece que hacen oídos sordos y también están ciegos porque no existimos. Bien, Tamara, gracias por la comunicación, ha sido muy amable. Han tenido un día muy intenso y escucharlo en el cierre y tener estos datos de primera mano ha sido muy importante. Que tenga buena noche, buen fin de semana también. Muchas gracias. Y hoy fue un día muy importante, Pablo, por eso también lo hicimos. El Bien. 22 de mayo de 1810 fue el primer grito de libertad y de alguna manera, sin gritar y con respeto, pedimos la libertad de comercio e industria como lo hicieron Vieites y otros próceres nuestros. Bien, y siempre respetando las medidas de sanidad, eso es muy importante también. Buenas noches, gracias. Gracias. Allí la palabra de los comerciantes entonces, bueno, con algunos bemoles, con algunas diferencias entre ellos, pero básicamente pidiendo que se vuelvan a abrir los comercios. Lo hicieron esta tarde. Hace 2 minutos acaba de salir justamente la resolución según la cual el ministro de Salud de la provincia acaba de anunciar que si no hay problemas, que si no vuelve a surgir una situación extraña como la que ocurrió en Córdoba esta semana, vuelve a la normalidad en la ciudad de Córdoba la situación de la apertura de comercios.